Ahora vamos a ingresar al campo virtual con el perfil de alumno. Para ello, hacemos clic en el botón ingresar del campo virtual y nos ponemos en el perfil de alumno. Un clic en usuario y ingresamos el usuario. Hacemos lo propio con clave. Ahí está, que para acceso en el campo virtual él distingue entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, un lado, tanto el usuario como la clave, hacemos un clic en el botón ingresar. ¿Ya? Hemos ingresado al campus del estudiante. Podemos distinguir el reconocimiento del perfil del estudiante, en este caso, Berta, Susana, Ausua, Swain. Y también la identificación de la escuela, que es administración. Y además podemos distinguir tres zonas diferenciadas. La zona que se encuentra hacia el lado izquierdo, donde están tales menús de eso a los opciones que tiene el campus virtual estudiante, de mensajes importantes, que es la zona del medio, donde encuentra los principales comunicados de carácter general para los estudiantes, y finalmente mensajes del coordinador. El coordinador publica sus datos dirigidos a los estudiantes para que puedan ser visualizados por los alumnos de la escuela. Esta es la forma de acceso a las principales áreas o zonas